Tardan, se cansan, luego al final todas se van hasta el final de todo, después del final. Es que fue un aplauso para ellos. Déjame enviar un saludo hasta el cielo para el señor Margarito, hombre que pues hace mucho, siempre colaboraba en fiestas, colaboraba y le echaba muchas ganas, hombre, claro que sí, para el señor Margarito, que santo allá en el cielo, que aquí están sus retoños, ¿verdad? Pero bueno, también aprovechando pues para mi hermano César Pinal. Vamos a regalar unos discos de La Pastilla, donde más griten. El grito de este lado derecho, el grito de enfrente. Venga, manos arriba, los discos. Venga, oye, los discos, los discos, los discos de La Pastilla. Los discos, los discos, los discos de La Pastilla. Se acaban, se acaban, se acaban, se acabaron. Ya no hay Gonzalo. 300 discos se fueron, volaron, ya no hay. Que levante la mano, ¿quién no alcanzó disco? Se los vamos a cambiar por un besito de Jorgito Rey. No, mejor un pitufo, mejor un pitufo. Les va mejor con el pitufo. Bueno, este tema se llama La Presumida. Vamos a bailar sabroso. Con mucho cariño para los amigos de que están aquí presentes, de acá paisanos de San Pedro, Tultepec. Claro que sí, y de Infonavit, que están presentes esta nochecita. Este tema dice así, la presumida. Vámonos. Final.
Mira Chávez, en el escenario. Fíjate que antes de que se me olvide, queremos mandar un saludo para nuestro amigo José, que tenía mucho, que no lo veíamos, que no venía con nosotros. No sabemos dónde andaba, pero andaba. Sí, y tenemos también una felicitación para el Chino, que está de cumpleaños, está ahí en el seguidor. A ver, mueve el seguidor de aquí a un lado para el otro. ¡Felicidades! El aplauso para uno de nuestros staff técnicos. Estas son las el único niño que sí tiene amor, dice que él sí lo quiere. Paquito, vamos a tocar ese tema de pensando en ti o la llamada. El celular se ha puesto de moda, la verdad. Ha desplazado ya la televisión, al reloj, a muchas cosas, la verdad. Dijera mi hermano César, es cosa del demonio. Hombre, cuidado cómo lo manejamos, ¿verdad? Pero bueno, para todos los que tienen un celular, si nos pueden apoyar con su lamparita, a ver cuál prende más fuerte. A ver si nos pueden apoyar para grabar esta canción que se llama Pensando en ti, pero todos la conocemos como La Llamada. Suena así. Para todos los que trabajan de noche, el teléfono me engaña, nuevamente
Chicas que atienden los comercios, que atienden las panaderías.